Soy Marta Villalobos, la diva del ring, luchadora al 1000%, arriba y abajo. Nací en 1962 en el Distrito Federal. Bueno, mi niñez pues sí fue un poco, fue muy trabajadora porque a raíz de que mis padres se separaron, pues mi madre se queda con 8 hijos, madre y padre a la vez. Marta, de niña era una preciosa niña, gordita, con su risa, su cara de niño como siempre. Yo tenía yo creo como 6 años. Y siempre fui una niña muy activa, muy, muy hiperactiva. Como tenía amiguitos que boleaban zapatos, yo me fui con ellos a bolear a una fábrica. Y ya pues era la bolerita número uno, porque aparte que si no me dejaban bolear les pegaba. Era peleonera desde pequeña. Y sí viví una vida, una niñez pues un poquito pues triste, porque yo mi padre era mi adoración. Cuando mis papás se separan, yo era muy pequeña. Yo creo que tuve, a partir de esa separación, pues yo creo que una vida un poco pues más recia, me adentré a crecer rápido. Y sí, me volví un torbellino, como una película de verdad, porque ya buscaba a los vecinos y les iba a tirar su basura, limpiaba los vidrios, trabajaba en una tienda metiendo los envases a su lugar. Yo entré a la lucha libre porque no me gustaba. Más bien pensaba que era faramaya, y a mis hermanos ya entrenaban, ¿no? Entonces yo les decía que la sangre era ficticia, que se metían una bolita aquí. Mis hermanos me llevaron casi, pues casi a fuerza, ¿no? Porque yo decía que no. Pues aprendí porque me dieron una felpa de mi tamaño, ¿eh? Me dieron una friega que no te imaginas. Pero no me nació la idea de decir, no, pues discúlpame, ya no lo vuelvo a hacer. Al contrario, dije, no, voy a aprender y me voy a desquitar. Y mi padre, pues sí, estaba entrenando en el gimnasio Gloria, de aquí de la colonia Morelos. Y me fui a entrenar con ellos. Y era buena, porque yo quería aprender para aventarme un tirito con mis hermanos. Y el primer día que fui, pues me aventaron así, con un chorcito y sin zapatos. Y luchó descalza, porque no tenía zapatos, y desde entonces luchó descalza. Gente me dice, te regalo unas botas. Ok, pero no me las ponía, porque ya cuando entrenaba me tropezaba. La lucha libre es una cosa de afición que le nace a uno en el alma. Si a ti te gusta algún deporte, lo agarras y no lo sueltas. Y la lucha libre es una cosa muy hermosa y te sientes muy, muy orgulloso el día que debutas. El 9 de septiembre de 1979 debuta Marta Villalobos en una batalla campal de 20 mujeres que llevó Antonio a la Tapatía. Y me emocionaba mucho ver a las luchadoras, porque estaba Rebeca de Guadalajara, Charito Silva, las Viudas Negras, que son luchadoras que ya nadie recuerda, pero que son las pioneras de México en el sector femenil. Y ese día, pues sí, estuvo muy padre, porque estuvo muy llena la Arena Coliseo de Acapulco. Y pues para mí era impresionante, ¿no? Porque nunca había pisado una arena. Y ponía bonitas llaves, ponía todo bien. Los golpes eran que se oían en toda la arena. Y me daba mucha risa verla sufrir. Entonces me hice de un estilo sarcástico, dicharachero y chistoso. Y a la gente le gustó y compró ese personaje desde antes de que yo me maquillara. Pero hay una cosa muy importante. Cuando Marta siguió, en ese tiempo no había luchas en Arena México. No creían que hubiera lucha femenil en el Distrito Federal. Ya habían estado las mujeres antes en México, pero hubo un misoginio y las relegaron, las quitaron. Y después de determinados años, creo que 20, regresan las mujeres. La reaparición de las mujeres en México. ¿Qué es lo que pasa? Pues yo sabía que ya me iba a enfrentar a otro mundo. Y yo decía, bueno, pues nos van a hacer papillas las grandes. Porque pues, ¿qué esperábamos? Lo único que que yo sé, eso me lo dije a mí misma, es que voy a ser una perra. Que nadie me va a ganar. Y la que me gane, le va a costar mucho trabajo. Si Dios me da la oportunidad de que nazca una estrella, va a ser Marta Villalobos. Pero ya salí con el atuendo de maquillaje. Fue la primera vez que me maquillé. Entonces a la gente le gustó mucho porque me puse mallas negras, me maquillé la cara, me puse este mechón que traigo ahora, era claro. Mira, esta fue la primera vez que yo me maquillé, que subí así, subí mi presentación. Y a pelearme con la gente. Ya les había dado una muestra de botón, bien gandalla, la mera verdad.
Y pues como que ya decían, a ver qué viene, ¿no? Y me decían hasta de lo que no. Y a mí nada más me daba risa. Y les daba coraje que me dieran risa. Aquí estaba amarrándole la cabeza con una agujeta a la chica. Y después de que la amarraba, pues la seguía golpeando. Pero mira la risa que te digo. Y ella fue la novedad. Mi abuelo, un señor que se llamaba Raúl Reyes, me habló. Te hablo para felicitarte porque escuchó una gordita noche que se llama Bata Villalobos y se llevó la noche. Tuve la gracia y la fortuna que al otro día los periódicos decían, nace una estrella en la Arena Coliseo. Y todo el mundo hablaba de Marta Villalobos. Fueron muchos promotores a ver el debut de las mujeres. Pues todo el mundo me dio contratos, todo el mundo me dio este trabajo. Lo que Marta pudo aportar, ha aportado demasiado porque antes no estaba permitida la lucha libre aquí en el Distrito Federal. Cuando Marta empezó su carrera fue cuando fue permitida. Entonces yo por eso estoy aquí, estamos en el Distrito Federal. Las damas, qué bueno que luchen, qué bueno que aprendan, porque la lucha libre, en la lucha libre hay defensa personal. Hay karate, hay de todo, para que uno se defienda. Y hay muchas luchadoras profesionales que lo hacen. Si tú agarras una llave a una mujer, se la zafa y te la contesta. No hay diferencia, salga arriba a rendir. Una vez dije que la lucha libre era una cultura, y es verdad. Y únicamente el que lo entiende es el que le enlaza, el que le escribe. Nosotros los hemos escrito con letras de sangre dentro de la historia de la lucha libre mexicana. A las fundaciones, estuve en dos, ahorita afortunadamente ya estoy protocolizando la mía, se llama Por México Tú y Yo de Marta Villalobos, es asistencial y vamos con todo, ya tengo pues mucha gente que me sigue, mucha gente que está afiliada, me daban otras opciones para hacer adelante y me daban de niños, me daban de adultos y yo dije no, yo la quiero asistencial y asisto todo. A discapacitados, madres solteras, tercera edad y todo lo que se puede. Que yo creo que la lucha más importante de mi vida ha sido esta, la lucha social. ¿Por qué? Pues porque te enfrentas a la realidad de la pobreza en México. Hay más de 47 millones de marginados. ¿Cuántos somos aquí? 105, 110. Y somos más de casi la mitad. Y estuve en dos fundaciones, aprendí muchísimo, pero no apoyaban al como yo quería. Pero eso a veces a mí me daba impotencia, no porque las fundaciones fueran malas, simplemente porque yo tengo un sistema de trabajo de que para mí la prioridad es la gente. Para mí la prioridad es el enfermo. Imagínate que me digan, se murió una persona y yo lo voy a atender hasta dentro de 15 días. No le tengo que dar asistencia a las 24 horas, a las 2, 3 de la mañana, que no tienen una ambulancia, pues hablarle a los contactos. Esa es la maravilla que yo descubrí dentro de la fundación, que cuando eres altruista y cuando tienes un desenvolvimiento dentro de lo que es la caridad, el amor, la atención asistencial a toda la gente, se te abren muchas puertas. Yo tuve el honor de conocer a Marta Villalobos cuando estaba recién iniciando esta fundación. Y se me hace una mujer de verdad con una calidad humana muy grande, ¿no? Porque decía ahora es luchadora profesional, pero ahora empieza la lucha social, que es eso lo que la ha motivado a entregarse ahora a la sociedad, devolviéndoles tal vez un poco de lo mucho que ella ha recibido a través de esta carrera de la lucha. La labor social que está haciendo Marta en estos momentos, yo pienso que es la más importante de toda su vida, porque hay mucha gente a quien puede ayudar. Después de la muerte de mi madre, me caí horrible porque nunca en mi vida sabía cuánto vale una madre. Y me sentía un poco culpable porque me fui a vivir mi vida, a luchar, y no la disfruté como era. Y sí, la muerte de mi madre me llevó a dormirme 2 años casi.
Pero yo dije, bueno, ya siempre fue una gente de lucha, de fuerza. Yo creo que se avergonzaría de mí si ahora que ya estoy hasta acá, me cayera. Pero era, es muy difícil. Y pues sí estuve así como en shock. Kevin, yo creo que yo lo conocí ya cuando mi madre murió. Porque nada más lo veía así como teléfono. Mijo, ¿qué es? ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? Luego no la veo. Por ejemplo, que se va de gira. No me toca verla. Una semana, dos. De repente que viajaba conmigo, voy a un canal o voy a otro y se iba conmigo, ¿sabes? Porque no nada más es tener los hijos y dejarlos donde quiera. Él es mi hijo, el próximo príncipe del ring. Cuando sea rey, yo seré su madrina. Si él quiere seguir, yo lo voy a apoyar. Pero el primer rival que tiene es su mamá. Así es que si él cree vencer a la diva del ring, pues que le eche ganas, porque yo creo que la familia Villalobos somos una dinastía muy grande. No omitiendo las demás, pero Kevin, por ser mi hijo, pues tendría que ser mejor que yo. Es muy estricta. Luego ya me quiero hacer los martinetes porque no obedezco. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que yo tengo un error, que yo quiero que toda la gente camine como yo, y ese es mi problema. Y eso no puede ser porque toda la gente somos diferentes. Entonces yo a veces quiero que mi hijo sea igual. Y él es más Dalai, como dicen. Con ustedes, ¿no está? Quiero estudiar la carrera de comentarista. Yo te digo que yo estoy ahorita incursionando porque quiero ser comentarista de medios. Y y a él le gusta y lo voy a enseñar. De hecho, ya está empezando a hacerlo en las luchas. Ya está empezando a programar, ya se le empieza a oír su voz de joven. Ahorita, pues, bien sabe mucha gente que está Dieguito con nosotros. Ya tiene 5 años viviendo conmigo. Es mi hijo adoptivo. Y también bien, bien abusado que es Diego. Y ahorita pues ahí compaginan y todo. Más que las edades son así. El chiquito tiene 16 y el grande tiene 8. Ese cinturón se quedó perpetuo conmigo. Es el campeonato femenil de México. La sede estaba en el norte, en Laredo. Lo gané después de que gané el Reina de Reinas. Las tres éramos campeonas. Era reina de reinas, campeona nacional y esa es la campeona mundial. Un día me habló el promotor y me dijo que quería hacer un evento de campeonato con una americana. Le dije, con mucho gusto. Pero el error de él fue ponerme condiciones y decirme que me iban a dar dinero con la americana por perder. Le dije, ¿qué le pasa? Yo soy una diva, yo soy una gladiadora al 1000%. La persona que quiera mi cabellera, que quiera mi campeonato, que se lo juegue dignamente. Y con una americana, ¿cómo crees? Soy campeona nacional. Acabo de ganar el Reina de Reinas y voy a vender un campeonato de americana. Pues, oye, ¿qué te pasa? Soy mexicana y yo creo que como el mejor chile verde de México, y bien perra, y luego me voy a dejar ganar de una americana. No, hombre, yo las cacheteo, la mera verdad. Te tengo, Richie. ¿Vale? ¿Quieres a Richie? ¿Sí? Pásame al perro. Vivir aquí es muy tranquilo porque salimos del smog, del ruido, de los coches. Y está un poquito más seguro, mira, aquí nos cuida la seguridad. Hay mucha seguridad aquí. Casi a media cuadra tenemos, mira, canchas como aquella que está de aquel lado. Tenemos juegos para niños. Y ahora la gente me conoce. Sí, la gente me conoce. ¿Cómo están? ¿Qué onda? Aquí, mira, aquí. Sí, la reconocemos. Hola. ¿Cómo estamos? Qué placer saludarte. Igualmente, fuimos casi contemporáneas con la maestra Blanca. Ah, ¿en tercero o en quinto? Vive en quinto. Quinto. Ya desde entonces era luchadora. Ah, entonces, por la vida, ¿viste? Ah, claro, con mucho gusto. Ahorita nos vemos. Vamos a seguir con esto. Me gusta mucho cantar. A veces compongo canciones. A veces las escribo, pero casi por lo regular las hago en el coche cuando voy cantando. Desde que cierre este año me voy a grabar un disco que se va a llamar Una oración al cielo, homenaje a mi madre. Buenos días, Señor Dios. Vengo a rezarte y a que me des tu bendición y el descanso eterno a mi madre desde que ella falleció. Estoy muy triste, mamacita, sin tu amor. Siento morirme.
lucha libre es el arte, la magia, el poder tener un conocimiento, una disciplina, un doctorado. Hice una empresa que se llama Los Reyes del Ring, la empresa de los jóvenes, la empresa del futuro, de los ídolos realmente jóvenes, porque ya muchos como yo de mi edad ya nos vamos, ¿eh? Ahorita Marta Villalobos ya se va de la lucha porque pues también la edad no perdona. Y hay muchos como yo de mi edad que ni voy a decir porque luego me van a querer aplicar espaldas planas. La bandera ya lo sabe. Pero ya vemos muchos que ya debemos de decir adiós por dignidad. Esos luchadores de la televisión salieron de las grandes filas, como ahorita Marta, que tiene el concepto de los reyes del ring, las grandes raíces de donde se sostienen las grandes empresas. Ahora, amigos, les voy a presentar a los luchadores ídolos del futuro, creación de Marta Villalobos, los reyes del ring. Yo soy Fly Metallic, el número uno. Promesa del futuro. Yo soy Crazy Rock, 100% Reyes del Ring. Hijo de uno de los grandes, 100% atleta. Yo soy Golden Magic, con mucho orgullo soy parte de Reyes del Ring. Aquí viene uno de los más chavos, Super Jens. Yo soy Super Jens Junior, 100% Reyes del Ring. Hola, yo soy Fly Warrior, el mejor luchador aéreo de Reyes del Ring. Y ahora es nuestra luchadora más aérea, socia y dueña de Reyes del Ring. Linda Star, lo mejor de Reyes del Ring. Lo que Marta me ha enseñado es hacer duro arriba del ring, dar el 100 en cada una y todas las funciones, dar el 100 y me ha pulido como luchador tal vez. La lucha libre ya la traemos de sangre, ya somos una dinastía de luchadores dentro de este ambiente y cuando pisé un ring pues me nació el yo de ahí no me bajo, ¿no? Yo quiero ser luchador porque pues para empezar la traigo en la sangre, ¿no? Cuando yo subo a un ring me transformo, me llena, es lo que me llena de lucha libre. En el ring te transformas, eres otra persona, eres el personaje en el cuadrilátero. Y sigo con mis reyes del ring, haciendo más estrellas, sacando chavitos de las calles, buscando talento. Y a mí me mata su calidad, su pensamiento, que es una mujer muy... muy capaz de todo. Dice, voy a hacer esto, lo hace. Marta Villalobos está encumbrada a las grandes estrellas. Una luchadora que se ha sacrificado bastante desde muy jovencita y ha hecho por la lucha libre lo que muy pocas luchadoras han hecho para el bien dentro de sus compañeras y compañeros. Estamos en el Deportivo La Joya. Y estamos con un evento muy, muy importante para mí. Sí, estamos aquí por medio de Marta Villalobos. Se hizo una lucha, se organizó una lucha para recabar fondos para la operación de mi hijo a corazón abierto. Anteriormente ya lo habían operado el 9 de marzo, igual el del corazón, pero ahora me piden otra cantidad porque surgió otro problema. Y bueno, ¿yo qué tengo? Pues tengo una empresa, tengo el ring, tengo la gente. Y vamos a hacerlo en conjunto. Y la lucha de este día es a beneficio de un niño por la operación a corazón abierto. Con mucho gusto estamos aquí. Marta afortunadamente tiene la empresa y dijo, va por este niño. Y por eso todos los compañeros de Reyes del Ring están aquí. Todos ellos saben que estamos cooperando para que se lleve a cabo esa operación y todo salga bien. Decidimos hacer este graffiti para Marta Villalobos por su gran labor altruista que ella tiene. Y hoy nos invitaron para hacer este mural
que va a ser representativo para ella? Pues más bien son caricaturas de nuestra creación. O sea, no es algún luchador en particular. Este es un muñequito que hemos estado trabajando hace poco. Estamos haciendo cosas más o menos prehispánicas y con cosas como con calaveras, como lo hacían los aztecas, todo eso. Y pues este muñequito pues nada más es así como que... pues representando el folclore de la lucha libre, ¿no? Los enmascarados, una llave que a punto de pegarle a Marta. Se llama el Crew, es XK, y son los cuatro chicos que tenemos aquí, y ellos siempre se han abocado al muralismo y al graffiti urbano. Para mí ser mujer es un reto contra los hombres. No tengo palabras para describir la grandeza de mi pueblo, las raíces de mi gente, las raíces de mi tierra. La tierra más bendita de Dios es México. Y te lo digo porque yo he pisado muchos países, y te lo digo porque he visto lugares en donde han esperado que haga un elefante pipí para que un niño pueda tomar agua. Me apena mucho que haya mucha desgracia porque estamos en el primer índice de violencia, pero yo no sé qué les pasa de verdad. No podemos matarnos entre nosotros, no podemos seguir secuestrando gente, no podemos seguir matándonos con la estupidez de la droga. Pero ojo, México es muy grande y tiene para eso y para más. Todavía hay personas que son misóginos, entonces para mí es un reto ser mujer. Para mí ser mujer es todo, porque no tiene fin, porque primero somos las creadoras de la vida. Imagínate, si tú eres capaz de dar vida, ¿qué no puedes hacer? Te digo, tengo una fundación, estoy en un deporte de hombres, he estado luchando al 1000% por la equidad de género desde hace como 13 años. Yo siempre he dicho, ¿por qué no marginan en sueldos? ¿Por qué nos marginan en atenciones? Si la primaria es la misma, la secundaria es la misma, las oportunidades son las mismas, simplemente que te bajen el salario por ser mujer. Dicen que cuando Dios hizo el universo, hizo lo más grande del mundo y se llamó mujer.